La realidad parece evidente, va a ser muy difícil sacarlo en esta legislatura. Dependería de que no haya consulta previa constitucionalidad y no lo veo posible en este sentido. Entonces creo que nuestra aspiración sería dejarlo aprobado en primer debate en esta legislatura. En cuanto a la propuesta de aumentar el IVA, pues no es algo que hayamos retomado porque ya lo habíamos hecho. Antes de la presentación del proyecto de fortalecimiento, hicimos varias consultas a lo interno de fracciones. Esta fue la reacción del viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, al consultársele sobre el camino en el que atraviesa el proyecto del plan fiscal en la Asamblea Legislativa. Mora señaló que el orden sería iniciar con la discusión sobre la regla fiscal constitucional, que tiene varias mociones, y que se proponga la vía rápida del 208 bis para la reforma reglamentaria. Para que el plan fiscal tenga esa misma vía, faltaría que se reúnan a lo interno de cada fracción. El plan fiscal, el proyecto 20.580, es necesario que las fracciones se reúnan a lo interno y valoren las posibilidades o las opciones que hay sobre la mesa. Y en eso pues les daríamos el espacio suficiente. Claro que el tiempo corre a nuestra contra. De hecho, si existe consulta previa de constitucionalidad, sabemos que no vamos a poder aprobar en segundo debate el plan fiscal en esta legislatura. En el caso del impuesto del valor agregado, el gobierno señala que no se ha retomado el tema y que lo que parece era que el consenso era mantenerlo en el 13%.